Gran aplauso para el increíble Julio. Amigos, un gusto, un placer real tenerlos acá en este sencillo escenario improvisado que armamos en el patio del teatro. Ahí dentro del teatro, con instalaciones de primer nivel, deberíamos estar haciendo este show maravilloso con más de 250 personas. Pero no. Estamos aquí, anda bajando la música paulatino, estamos en el patio, en lo digamos el estacionamiento del Teatro Moris y con un puñado de personas, ustedes. Y la educación en Chile, este año nadie estudió. En todas las casas, un adolescente pasó las clases arriba de un computador de un Lenovo, durmiendo una siesta, como solo la puede dormir un adolescente, 15 horas, 20 horas, 27 horas. Los adolescentes duermen 27 horas, teniendo el día 24. O sea, se pasan al otro día de otro día. Nadie estudió nada, yo estoy tan preocupado. No sé si yo tuviera una empresa, ¿qué estudiante en práctica? Por suerte las personas con las que yo trabajo no tienen ninguno estudio de nada, así que yo no sé qué va a pasar. Viene una prueba nueva, que la van a boicotear. La PAT. Ya no es PSU. Ahora, no sé cómo era en Venezuela, pero acá tuvimos una prueba que era muy buena. Una prueba que era muy buena. ¿Te acuerdas cuál era? La prueba de aptitud académica. Esa era buena. Del grupo de acá, te digo del chat. Un 20% dio prueba de aptitud académica. Bien, mal por los otros, PSU y otras tonteras. Y de acá del grupo, solo una persona dio prueba de aptitud académica. Mi colega por acá. Mi colega, un aplauso para este caballero que desafiando todas las inclemencias del tiempo y de la edad, estás acá, vivo. Yo también, acá. Mi pana. Yo di prueba de aptitud académica. Esa sí que valía. Las malas las descontaban de las buenas. Las malas. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Víctor, te quiero muchísimo, Víctor. ¿Qué año diste la prueba de aptitud académica? Cámaras y micrófonos solo para Víctor. Como el 98. Yo por esos mismos años di la prueba de aptitud académica también, en que las malas se descontaban de las buenas. Te cuento, de las respuestas correctas se descontaban de las incorrectas. Después llegó la PSU. Y la PSU, no, responde las que puedas. No, las que te sepa. Que el niño responda las que se sepa nomás. Porque la verdad es que mira la actitud. Pamplinas, tonterías. Yo di, igual que este viejo de acá al lado, la prueba de aptitud académica, en que las malas se descontaban de las buenas. Yo iba a ser el primer universitario en la familia. Me preparé 2 años por universitario Einstein en Concepción, en Barros Arana, todo real. La gente de Concepción sabrá distinguir ese preuniversitario, Einstein. Y fui a dar la prueba. Salí de mi casa y vestido semiformal. Semiformal. Ni poniéndome tatuaje en la cara, como los jóvenes de la actualidad. Un tatuaje en la cara era una persona demente. Alguien que se ponía un tatuaje en la cara era un demente. Hoy día, no, es un cantante de trap. No tengo nada en contra. De hecho, incursionaba en el género. Bueno, iba yo a dar la prueba con mi AMBO. ¿Manejas el concepto AMBO? Infórmate un poco lo que pasa en tu país. El AMBO, ¿qué es el AMBO? Víctor, persona de otra época,
un terno. Un ambo es un terno. ¿Manejas el concepto terno? Un terno. La música es terno. No. Así fui yo a dar la prueba. Iba saliendo y me encuentro con mi papá que me dice, hijo, te preparaste durante 2 años, vas a ser el primer universitario en la familia. Toda la fuerza, te va a ir excelente. Hijo, te va a ir excelente. Estás preparado, a conciencia, y te va a ir excelente. 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 Y vas a ser un gran médico cirujano. Yo pensaba, ¿cuándo he querido ser médico cirujano? Así que, hijo, excelente. Y fui a dar la prueba con mi lápiz Faber-Castell número 2, que esa era la única herramienta válida para dar esa prueba. Llegué a dar las 60 preguntas. Términos excluidos, geometría, historia y geografía, pueblos originarios, onas, changos, alacalufes, triángulo isósceles, escaleno. Se me enredaron todos los contenidos. Se me enredaron todos los contenidos. 2 años estudiando. Se me enredaron todos los contenidos. Se me enredaron todos los contenidos. De 60 respondí 4. Como decía en ese tiempo yo, a la chunte. Hoy día digo random. En ese tiempo, a la chunte. Respondí a la chunte. Hoy día respondí random. Respondí cualquiera. A, B, C, todas las anteriores. Y entregué con toda la fe. ¿Y qué pasa? Llegué a mi casa, mi papá, ¿cómo te fue? Y yo, excelente, papá, excelente. Era mentira, o sea, 4 de 60. Era imposible que me hubiera ido bien. Imposible ser médico cirujano como quería mi papá. Pero en ese tiempo los resultados los publicaban en el diario. Los publicaban en el diario El Mercurio, pero para todo, cuando la gente compraba el diario, nombre, Ruth y el puntaje. O sea, aparecía nombre, los dos apellidos, todo para que la gente, todo el mundo sabía el puntaje que había sacado. Mi mamá hacía algo tan feo. Otros años compré el diario para ver a los conocidos. A los hijos los conocidos. El chico Lopetegui. 520. No le fue bien. Me decía, mamá, ¿y qué estáis viendo eso? Preparándola porque el próximo año me tocaba a mí. Me acuerdo perfectamente mi mamá. Mira, el chico Lopetegui. 520. Yo, mamá, deja tranquilo al chico Lopetegui. ¿Qué habrá sido el chico Lopetegui? Fracasó pues con ese puntaje. Y ahí estaba yo con mi papá buscando al chico Lopetegui porque lo había dado de nuevo. No, buscándome a mí. Primero en los puntajes nacionales. Obviamente que no estábamos. En ese tiempo le daban mucho color porque los puntajes máximos se le llamaba puntajes nacionales. E iban a tomar desayuno con el presidente de la República. Ahora, ¿quién querría ir a tomar desayuno con ni un hueón? Le dé la hueá en la cara el café. Pero en ese tiempo era ir a tomar desayuno con el presidente de la República. Oh, seguimos buscándome. Abello, 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 ese es mi apellido. Abello, Abello, nada. Siguiente página. Abello, 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 nada. Siguiente página. Y el Mercurio, página grandota. Una sábana era. Abello, 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 nada. Abello, Abello, nada. Aviso económico. Y todavía no salía yo. Se vende bicicleta Aro 22. Abello, Abello, nada todavía. 23 años, departamento, centro, 45.000, besos de polola, Abello, Abello, y todavía no salía yo. Y al final estaba terminando el diario. Se comunica el sensible fallecimiento de don Mario, ya obituario, obituario, y todavía no salía mi puntaje. Y al final te digo, último lugar de un diario de 50 páginas, Felipe Abello. No excelente. No excelente, no médico cirujano, 4.30 ponderado, peor que el chico Lopetegui. ¿Le han dicho a ustedes que se parecen a alguien así famoso? Sí, a todos nos han dicho. ¿Pero alguien se debería contarlo? No vamos a decir nada, ni a decir, ah, no se parece, no, 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 no. Voy a preguntarle a los amigos del chat, ¿ya? Juan Pablo Basso. Oye, yo entiendo, ahora entiendo los profesores cómo tienen que hacer clase con este sistema. Juan Pablo Basso. Juan Pablo Basso, me sale una... ¿Cuál de esas dos personas es Juan Pablo Basso, perdón? ¿No está Juan, pero no está el dueño de casa? ¿O el que está pagando el internet? No, sé que no venga.
Señoritas, damas, ¿la han encontrado, parece, alguien famoso alguna vez? Ponte tú, Michelle Bachelet. Por poner un Michelle Pfeiffer. Madonna. No Pilar sé. Sordo. Pilar Sordo a ella. Pilar Sordo. Se parece. No. Se parece Pilar Sordo. ¿Y a ti? No, a nadie. ¿A la hija de Pilar Sordo? Sí. Puede ser. Puede ser. Sácalas. No, pero fue un buen aporte. Preguntémosle a más personas del chat. Está bueno el chat. Gracias, queridas. Devuélvele la cuenta al señor Urra. ¿A quién le podríamos preguntar? Elijan ustedes. Andrés, elígete. Elígete una persona a quien preguntarle. Alex González. ¿Alex? Ah, el gallo que está. Que está en una fumarola. Tú te encargas. Pregúntale tú. Alex, ¿a quién te han dicho que Hola. Te parece? ¿A quién me han dicho? A Boseyur. Sí, sí, se parece. Se parece a Boseyur. Me parezco, ¿no? Y juega la pelota parecido. Parecido. Bueno, Boseyur, tanto que critican a Boseyur. ¿Y sabes lo que hay que hacer? Recuperar los espacios de ocio, de Basile, de rumba. No hay que quedarse. Yo te digo, me pasó los últimos años metido en mi casa. ¿Para qué? Ahora, en la pandemia estoy obligado, pero cuando podía salir, no salía. Imagínate que yo, con toda la energía que tengo, mis carretes, mis panoramas, era estar en una tablita de queso, en algo para picar, una salsa gold con palitos de apio. Viendo una serie, Gambito de Dama. Entonces está bien ver series, pero no es, oye, como joven, vacilón, no es andar. Y está bien, ahora en pandemia es lo que hay que hacer. Estar ahí con la pareja, en la cama, te amo, yo también, buenas noches. No, no digo que eso no se haga, pero me refiero a lo que te digo, el vacilón, Marilyn. Termina la pandemia y lo primero, discotecas. Yo era un chico de discoteca. Tú me estás conociendo en esta etapa. No, yo era un chico de discoteca, de vaciles. Pelito mojado, melenita. Melenita Kurt Cobain, extreme. More than world. Ni habían nacido, pequeñín. Melenita Kurt Cobain, Melenita Marilyn, en varón, Melenita Marilyn. Y ahí estaba yo, en las discotecas. Yo de discoteca, camiseta al vacío. Discoteca, colgante rápido. Y ahí estaba yo. Vodka tónica. Pisco café, 35 grados. Con Sprite. Con muy poquito Sprite. Pisco la caliente. Vermo cajetilla blanda. Que entre en un cigarro. Un preservativo en la billetera. ¿Dónde está la gata que no habla? Un preservativo y la billetera. ¿Te estáis cuidando? Como para la pico para hacer el escante. No me cuido. No me cuido. Mira que ya casa que no están mirando. Quiero 20-20, dame 20-20, dame 20-20. Se va para la calle en busca de un jangueo. Para allá, donde ponga música y busca y botelleo. Le da para abajo al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. No quiere saber de compromiso. Y que se muere el cabrón que daño le hizo. Le da para abajo al ritmo del bajo. Lo que hablen de ella le importa un carajo. Está puesta para romper la carretera. Y ahora más que está de moda estar soltera. Y se va para la calle en busca de un... Oh, me viene apuntado. Es que ahora hay que andar con mascarilla, más me ahogo. Oh, qué jornada, amigos, pero en serio nos tenemos que retirar. Un gusto haberlos conocido, a los amigos del chat, también felices de tenerlos acá, al menos en el Teatro Mori nos han cerrado. Estamos al filo, sí, pero al menos desde el estacionamiento, estamos haciéndolo. Uy, me dio pena al final. Y cuando hay pena... ¿Sabes cómo se pasa la pena? Con el increíble Julio. There's a battle ahead.
many battles I lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Head now, muchas gracias, de verdad, todo gracias por venir. Nosotros estamos grabando todo esto show para ver si logramos engañar a alguien de algún sello, no sé, de Amazon Prime o algo así, y esto va a salir en todos lados. Por ahora, para ustedes nomás y para el grupo del Zoom, muchas gracias, y que lleguen bien a casa, que se cuiden. Gracias a los amigos de Venezuela, de Chile, Marilyn, muchas gracias.